Tatuajes, rastas y piojos. No cabe duda que la constitución del nuevo Parlamento, tras las elecciones del 20 de diciembre, ha traído un colorido político plural y diferente a nuestra Cámara Baja. Sin embargo, más que la elección de la mesa del Parlamento, lo que ha llamado la atención para muchos ha sido la vestimenta, los peinados y el comportamiento de algunos nuevos diputados. El aire fresco y juvenil que ha inundado el hemiciclo ha supuesto la aprobación y el rechazo de sus señorías. A nadie le debería molestar que los clásicos y tradicionales trajes con corbata se mezclen ahora con camisetas, chalecos, mochilas, coletas rastas, tatuajes o piercing. Lo sorprendente es que Celia Villalobos, del Partido Popular, haya afirmado: "Me dan igual las rastas, pero limpias, para no pegarme piojos". Otra periodista, Pilar Cernuda, ha ido más lejos en la descalificación, tachando a los diputados de Podemos de ser unos guarros y de oler mal. Estas declaraciones no son de recibo y han tenido la respuesta inevitable de un diputado de Podemos de la Asamblea de Madrid, que ha contestado diciendo: "Ojalá el partido de Celia Villalobos estuviera la mitad de limpios que mis rastas". Todo esto demuestra que la presencia de nuevas formaciones en las Cortes ha descolocado a muchos y que, a falta de argumentos políticos, prefieren meterse con la higiene de algunos diputados. Señorías, más les valdría ocuparse de que haya lo más pronto posible un gobierno y de buscar los acuerdos y pactos necesarios. La verdadera higiene que exige la ciudadanía es que se limpie para siempre la corrupción. Una corrupción nauseabunda que ha intoxicado nuestra democracia.